antes de ir con la mesa de diálogo, decirle que me llama mucho la atención, y grábenme, muchachos, me llama mucho la atención que Carlos Loret de Mola, desde su trinchera en Latinus, arremeta contra los aspirantes y la aspirante de Morena, las famosas corcholatas, pero que ha agarrado un pleito casado en particular contra el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. En otra de sus maromas y de sus montajes, Carlos Loret de Mola ayer publica esto que dice: nosotros los pobres, ustedes los ricos, y habla de un lujoso reloj del exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien hoy se encuentra en recorrido por el país buscando convertirse en el coordinador de la defensa de la transformación. ¿Por qué Loret está agarrado en este pleito con el exsecretario de Gobernación si dicen que la campaña de Adán Augusto no pinta, que se encuentra en tercer lugar? ¿Por qué le tienen miedo? Pregunto yo. Los intereses conservadores, los intereses de los Madrazo, los intereses de los Silvano Aureoles. Pregunto, ¿por qué quieren tumbar a Adán Augusto López Hernández? ¿Por qué se enfocan en él, en este pleito? Escuche nada más lo que dijo ayer por la noche Loret de Mola en Latinos. ¡Qué pompo! Mire nada más qué relojazo portó Adán Augusto López, exsecretario de Gobernación y hoy corcholata presidencial hace poco. Es de una de las marcas más finas y cotizadas del mercado. ¿Sabe cuánto vale? $50,000. 900,000 pesos, según se puede consultar fácilmente en internet. La corcholata del presidente con un reloj que vale casi $1,000,000. Ni austeridad, ni pobreza franciscana, ni eso de que solo un par de zapatos. Diría López Obrador, ¿qué empompó? Pues porque con el sueldo de político no alcanza para estos lujos. Y Adán Augusto lleva siendo político 46 años. Ahorita es precandidato presidencial, antes secretario de Gobernación, antes gobernador de Tabasco, antes senador, antes diputado federal, antes diputado local, y así, desde 1976. 1976 que entró al PRI. Fue priista 25 años, luego se pasó al PRD, estuvo 13 años en el PRD y de ahí a Morena los últimos 9 años. Bueno, yo pregunto, ¿y quién pompó los apartamentos en Miami, la casa en Valle de Bravo, la residencia en Polanco? Hay que enfocarnos en el reloj. Pero bueno, ¿quién soy yo para decir estas cosas? El propio López Hernández, en su recorrido de hoy, mostró el reloj al que hacían referencia y le manda senda advertencia al señor Lormontajes, Carlos Loret de Mola. Esto es lo que dice: ya le sacaremos sus negocios con Silvano Aureoles. ¡Bolas! Vea y escuche. ¿A ver? Sí, hijo, pero este es otra cosa. ¿Ese se lo regalaron? Sí. ¿Regalo de sus hijos? El Día del Padre. Ah, o sea que es reciente, es nuevo. Pero no es el del millón que dice Lorena. No, no es el regalo de los hijos, eso vale más todavía que un millón. Eso vale más que muchos millones. Exacto. Pero ya está muy bien abandonada, ¿no? De ese medio. Pero de todos, ¿no? Ya le vamos a sacar los negocios con Silvano para. Ah, caray. ¿Y no le duele que ya no lo saquen el privilegio de mandar entonces? No, no me duele, qué bueno, hasta mala suerte. ¿De qué es el pay ese? Ah, es pay de queso. Está bueno. Sí, está bueno. ¿También le va a entrar? Vamos. Mostrecito. A ver, me le ponemos otra agüita. Insisto de llamar la atención que ayer Loret arremete por el reloj de Adán Augusto en Latinus y que hoy publique en el periódico El Universal el juego de Adán bajo la mesa. Hace lo que hacían los priistas, garantizar que quien ocupe la presidencia va a tener que negociar con él. A ver, a ver, a ver, a ver. Insisto, pues no que no pinta la campaña de Adán Augusto,
lo han ridiculizado, lo han buscado denostar, pues no que no marca, no que el pleito es Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard. Fíjese lo que escribe en el periódico El Universal Carlos Loret de Mola. Sabe bien que no es el favorito, que no es el elegido, que no es el plan A, pero tiene paciencia y tiene experiencia. No se le ve desbocado, incluso su arranque ha sido discreto, apagado. No es la imagen del que está echando toda la carne al asador, mucho menos del que ya la echó. Adán Augusto López, corcholata presidencial de Morena, está jugando conservador, como mandando un mensaje al presidente. No soy ambicioso, sé cuál es mi papel y aquí estoy por si Claudia se cae. O por si se pelean Marcelo y Claudia, y el gran elector debe buscar una tercera vía. No se sale un centímetro del guión. Esta es una competencia para ver quién adula más al presidente y quién le ofrece el más valioso certificado de impunidad. Adán Augusto lleva al extremo del patetismo la imitación del presidente. Una suerte de mala copia que no solo camina y habla igual. Pues si son de Tabasco, ¿de qué me hablas? Pero bueno, sino que dice lo mismo, repite los chistoretes de la mañanera y hasta hereda sus obsesiones. Pero mientras va trotando sin prisa en la carrera presidencial morenista, Adán Augusto está haciendo lo que los políticos priistas de la vieja guardia: ampliar su zona de influencia y garantizar que quien ocupe la presidencia se va a tener que sentar a negociar con él. Él es, a fin de cuentas, un añejo político que se educó por décadas en el PRI. Desde que el presidente lo nombró secretario de Gobernación, Adán Augusto ha amasado poder. Le robó a Claudia adhesiones en el gabinete. Le robó a gran parte de los gobernadores de Morena que ella creía tener en la bolsa. El otro día se ufanó de que solo 7 de 22 habían salido encargada a apoyarla. En la Cámara de Senadores todos saben que el verdadero coordinador de la bancada oficial es Adán. Maneja la relación con el Partido Verde a través de Manuel Velasco. Tiene la bolsa al PT y es notoria su íntima cercanía con el dirigente nacional del PRI, Alito Moreno. Propuso consejeros para meter al INE. Frenó personalmente los nombramientos en el INAI porque no incluían a ningún cercano. Y mientras todo mundo anda distraído con las corcholatas, está por convertir a 20 cercanos suyos en magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que son los que van a recibir las denuncias de escándalos de corrupción del actual sexenio. Y así camina tan campante Adán Augusto, cumpliendo con el tedioso requisito de ser corcholata, operando bajo la mesa para colocar a sus fichas por doquier y haciendo como que el ejército no reportó en un informe oficial de inteligencia que cuando fue gobernador de Tabasco entregó el mando de la seguridad pública a los cárteles del narcotráfico. El informe se reveló por guacamaya. Adán Augusto espera a ver si el destino es benevolente, si los tiempos del Señor son perfectos, como le gusta repetir. Ese ya cayó parado. Fíjense nada más, ahora estamos viendo el nuevo blanco del odio de López Obrador, porque nada más porque lo señala Loret de Mola, perdón, debí de referirme a Loret de Mola, no López Obrador. Después de López Obrador, ahora parece que Loret de Mola va contra Adán Augusto, es lo que quise decir. Pero fíjese, solo porque hace referencia a Maya Leaks, Carlos Loret de Mola. Me llama mucho la atención que sigue insistiendo en lo de Guacamaya Leaks, porque Guacamaya Leaks hace unos días salió con la mamarrachada de incluirnos en la lista de beneficiados de Morena por las decisiones que se toman al interior del partido, para que vea el sesgo, las filias, las fobias de este grupo que va por el mundo diciéndose a favor de la democracia, pero que es un claro grupo en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la Cuarta Transformación. Hace unos días, Guacamaya Leaks, la referencia de Carlos Loret de Mola, el 12 de junio pasado, hace unos días, escribió: medios permitidos para las corcholatas, el chapucero, quesadilla de verdades, Juncal Solano, el defensor de la verdad, sin censura, revista Polemón, sin línea, regeneración, revolución 3.0, la jornada, el chamuco,
un atentado a la libertad de expresión, publicaban en Guacamaya Leaks. Ah, esto fue cuando se mencionó que entre los medios que no merecían pues la atención de los aspirantes estaba el Reforma y Latinus de Carlos Loret de Mola. De hecho, Adán Augusto López Hernández ayer dijo que no le iba a dar, ayer o antier, que no le iba a dar entrevistas a Loret de Mola. Y hoy de plano se burló, Adán Augusto López Hernández se burló de Loret de Mola en esto que ya parece un pleito casado, y le puso una revolcada el exsecretario de Gobernación al pitorrearse de los montajes. Dijo que no había podido dormir después del reportaje de anoche. Sí. Oiga, licenciado, ¿tú no dejó temblando anoche Loret de Mola? Sí, hombre, no pude dormir de la preocupación. Pero ya vio la publicación del reloj. Intencionalmente de noche para que no se levantara hoy. Lo hizo a propósito. ¿A qué atribuye esa hazaña de Loret de Mola, licenciado? Ya lo dije. Pero si según el Universal... Él enferma el alma. Pero si las encuestas del Universal, según... dicen que tampoco existe usted, ¿por qué está tan interesado entonces el Universal en golpearlo? Tiene enferma la conciencia, hijo. Así es. Lo más importante, yo quiero saber qué tal está la comida. Muy buena. Está bien buena. Loret de Mola tiene enferma el alma, dice Adán Augusto López Hernández, ante pues estas grandes investigaciones del personaje de Latinus. Yo creo que de lo que le he mostrado, más dura no puede ser la advertencia. Ya le vamos a sacar los negocios con Silvano Aureoles, dice el exsecretario de Gobernación. Para hablar